8 de la mañana, muchachos, bienvenidos. Vamos a ver, pelados. 15 conectaditos. Ay, juepucha. Pobre gente, porque les cuento que tenemos que hacer un montón de cositas hoy que se nos atrasa la gente. Bueno, hijos, mientras que va llegando gentecita, van diligenciando ahí la asistencia, porfa, que ya está habilitada mientras yo voy por el cafecito, ¿sí? Vamos diligenciando ahí la asistencia, porfa, muchachos. Ah, no, aquí tengo café, estamos 19 conectados al pelo. Vamos diligenciando la asistencia ahí, hijos. Vamos a dar un par de minuticos que llegue más gentecita. Listo. Ya vengo, ya vengo. El celuco. Bueno, hijos, vámonos con estos 25 que hay aquí, porque si no nos coge la noche peladitos. Bueno, muchachos. Yo les había mandado por ahí el enunciado del problema para que lo miraran. Igual ahorita vamos a mirar en detalle porque ya definimos los sprints que vamos a tener ahí. A partir de esta semana vamos a hacer entregas todos los domingos. Plazo hasta las 11:59 de la noche. Traten de no mandarlo más tarde, muchachos. Mire, cuando ustedes mandan eso tarde, yo me demoro hasta más de una semana para revisar esa vaina. Entonces, traten de mandarlo en los tiempos para ir subiendo las noticas ahí al sistema. Ya hay 27 personitas conectadas. Los que acaban de llegar, diligencien la asistencia, porfa, muchachos. Bueno, la idea era que ustedes hubieran, pues, terminado el ejercicio que hicimos la semana pasada, la última clase. Y por ahí vi un montón de gente escribiendo por el chat de WhatsApp con dificultades. Si ustedes siguen el video de la clase, mire, el de la clase 19, yo se los mandé inclusive ese día con ese grupito, eso fue el día sábado, con ese grupito, yo tengo cuatro grupos con la de Caldas y con los tres primeros grupos, mucha gente enredada y no sé qué, y a ese grupito les dije, vea muchachos, pónganme cuidado a la clase. Y después de que tengamos todo organizadito, si quieren, les resuelvo inquietudes y todo eso. Ese día nos rindió mucho más. Entonces, por eso la sugerencia es que sigan ese video de esa clase, los que tuvieron dificultades. Yo les voy a pasar el video para que ustedes lo pillen. Por aquí lo tengo, Esperiera. Voy a compartirles la pantalla para que vamos chismoseando. Ya le voy a dar ahorita la palabra por ahí a alguien que levantó la manita. Y a ver que alguien escribió aquí. Espere, vamos a chismosear. Mire. Primero les comparto aquí mi pantalla, chinos. Muy bien. Y después, ya me meto. Vamos a mirar a ver que alguien escribió por ahí algo.
Debe ser uno de los que saluda. Proveer hasta los controllers, hasta llegar a esa pantallita donde se podían hacer todos los posts, pues todos los métodos, el post, el get, el put, el delete de cada una de las entidades que habíamos creado hasta ahí. Bueno, y pues, póngale pues cuidado. Igual yo les mandé las presentaciones para que hicieran pues ahí como el se fueran acompañando y ayudando, pero les voy a mandar ese video, además para que nos quede como referencia, porque ese fue muy chévere, porque nos rindió mucho, hubo menos interrupciones, pues entonces alcanzamos a hacer casi todo. Mire, voy a buscarlo, es este, ¿verdad? Del grupo 19, Experiera. Voy a mirar el contenido. Experiera chinos. Este videito quedó muy bacano, porque alcanzamos a terminarlo antes de tiempo inclusive. Que les voy a pasar este para que lo tengan ahí, lo revisen otra vez con despacio, ya lo copié, tan tan, se los pego. Grupo 7. Control B. Está la vuelta. Vean, ese videito es el que, y es más, ese les debe de servir para como referencia para cuando hagamos lo que viene. Bueno, entonces vean, póngale cuidado, muchachos. Yo ya les puse en la página del curso, ustedes son el grupo 7, pille pues, en el grupito 7, en el módulo 2, ya está el enunciado del problema que vamos a trabajar aquí, ¿sí? Ahí había un problema, inclusive estaba mucho más grande, ¿sí? Era de una inmobiliaria. Yo, como yo había estado ausente la semana pasada y no estuve en las reuniones de profes, le pregunté pues a los duros, saludé, le pregunté pues a los duros que si íbamos a trabajar sobre ese proyecto y la respuesta fue no, que con base en ese cada profe se inventara pues un enunciado, ¿cierto? Entonces adivinen de qué lo hice, pues obvio, de mascota, ¿sí o no? Este es el enunciado del problema. Si le dan clic aquí, repito, ya, en el módulo 2, paquete. Bajan hasta donde dice proyecto, módulo, programación web, táquete. Ahí les va a abrir una pestañita aparte y ahí está todo el enunciado del problema. Ahorita lo miramos, ¿vale? Mientras que vamos poniendo a descargar algo que es demoradito, entonces miramos todo esto. Listo, póngale pues cuidado, hijitos, que necesitamos esa vaina. Se llama Anaconda, mire, es esta aplicación lo que vamos a descargar. Listo, de pronto algunos de ustedes ya la tienen instalada, toda la cosa. Eso es para hacer lo que hace Jefferson por allá en los videitos para el servicio de notificaciones a través de correo electrónico y a través de mensajes de texto, que está también ahí. Él lo hace en Spider, ¿sí? Yo inclusive esta mañana descargué el Spider por ahí solito. Pero después el man empieza a utilizar otras cosas de Anaconda como el PowerShell Prompt y toda esa vaina. Entonces mejor descargué la Anaconda. A mí la verdad no me gusta la Anaconda porque es muy pesado. Eso tiene muchas cosas y es muy pesado. Pero bueno, para que sigamos pues los videitos así como los tiene el hombre ahí. Ya después me di la pela y lo descargué. Entonces les voy a mostrar dónde se descarga esto y lo dejamos descargando, hijitos, para que nos rinda la vaina. Pille pues. Y ahorita ya volvemos a mirar bien el enunciado y explicar qué es lo que tenemos que entregar y todas las cosas. Métanse a un sitio, busquen aquí, ya no les voy a pegar ahí Anaconda. Ya, yo les voy a pegar ahí esta vaina, anaconda.com. Y pues, métanse ahí a esta dirección, control C. Aquí se las pego al grupito de WhatsApp. Bueno, primero les voy a escribir aquí video de referencia para Loopback 4 y la manito mostrando para arriba, pero pues ahí está, listo. Y ahorita sigue el Anaconda, control B, píllelo ahí, métanse a esa paginita, muchachos. Y en esa paginita, aquí abajito dice descargar para Windows. Esto. El que no tenga Windows, pues se mete a buscar aquí el instalador que se hace. Paquete, download, y eso les va a descargar un instalador. Voy a esperar un minutico ahí para que descarguen el instalador y lo dejen instalando, porque repito, esa vaina se demora un rato grande.
Entonces, para que nos va rindiendo el tiempo, apenas les descarguen el instalador, lo abren y a todo, todo le van a dar siguiente, 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 sin cambiarle nada. ¿Listo? Profe, ¿puede Sí, pegar señor. ese link por el chat y la llamada, porfa? Sí, pero métase al grupo de WhatsApp, pelado, ¿o qué pasa, loco? No, pero es que me to no, no tengo el chat, el WhatsApp en el computador, entonces por eso, mientras que lo abro, Listo, me sale. Gracias, profe. ya se lo pego ahí, chinito, espere pues. Control B. Táctico. Ahí se lo pegué, mi hermano. Ay, ya lo habían pegado también. Está aleja, está volando, hijo de madre. Bueno, listo, chinos. Póngale pues cuidado. Descargan el instalador y siguiente, 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 siguiente. Déjelo ahí tranquilito. Otra recomendación. Yo instalé esta mañana el Python porque, como este es un computador nuevo, no lo tenía instalado y lo vamos a necesitar. Voy a pasarles el enlace. Si de pronto ustedes, como es Python, lo vimos en ciclo 1, de pronto hubo gente que borró cosas de ahí, entonces les voy a Python. Les voy a pasar el enlace para que descarguen el intérprete de Python también, porque sin eso no va a funcionar nada. Listo, espere, descargas. Listo, aquí. Voy a pasar este también, los que de pronto hayan borrado el Python, control C. Para que lo instalen, porque si no, no les va a funcionar esta vaina. Aquí se los pego. Y se lo pego al otro viejito resabiado, control B también por aquí. Por el chat de la llamada. Control B. Bueno, mire, muchachos, una recomendación. Para la instalación del Python, hay que tener en cuenta. Un par de punticos ahí que son importantes, que lo agregue al path y que agregue y que quite la restricción de la longitud del path y no sé qué vainas. Eso está en un video que yo tengo por ahí en una de las, espera, yo lo busco y se los paso también. Una de las listas de reproducción. Listas. Se llama Python desde cero, creo que es. Python desde cero, ya esta es la lista de reproducción. Por allá, mostrar todo. Voy a ver. El video 1. Les voy a pasar el enlace. Copiar. Y aquí se los pego. Para que los que tengan que instalar el Python, pues no vayan a dejar de hacer un par de cositas que hay que hacer ahí. Control B, ahí está explicadito. No sé si es en el video 1 o en el 2 de esa lista de reproducción, pero péguenle la miradita. Lista la vuelta. Ya con eso, entonces, quedamos al pelo con lo que necesitamos. Muy bien, contenido. Ahí está. Lista la vuelta. Bueno, mis amores. Entonces, en este momento todo el mundo debería estar instalando el Anaconda, ¿sí o no? Ahorita. Pille, pues. Ah, bueno. Y le voy a pasar aquí a este viejito resabiado también ese videito de Python desde cero para que lo pueda instalar bien en caso tal. Listo, ese es muy fácil. Simplemente le dan download Python y ahí ya le dan clic al instalador y sigan las instrucciones que están en el videito para que no nos demoremos ahí. Muy bien, vamos a pillar entonces el enunciado del problema. Creo que a Pille mí no me ha pues. terminado de descargar. No, por eso te digo, déjalo descargando ahí que él es lento y mientras tanto le botamos corriente a ese. Ahorita apenas que termine de descargar, entonces le das instalar y solamente siguiente, siguiente, siguiente hasta el final. ¿De acuerdo? Pero entonces, mientras tanto, para no quedarnos haciéndole barra pues a esa descarga, simplemente peguémosle la miradita a esto mientras tanto, para que nos rinda un poquito más. Listo, pelados, póngale pues cuidado. El enunciado es el siguiente, dice, Mascota Feliz ofrece una membresía preferencial para perros y gatos, la cual brinda para sus afiliados productos y servicios. Su propósito es poder tener cobertura en las principales ciudades del país. Se ha identificado tras un estudio de mercado que los propietarios de mascotas quisieran poder consultar a través de internet los productos y servicios que ofrece la empresa. El gerente Mascota Feliz, o sea, este pecho noble, ha contratado a la universidad para desarrollar el sistema que permita realizar toda la gestión. Por tal motivo, la universidad, mediante el apoyo de los estudiantes del módulo de programación web, o sea, ustedes,
Busca satisfacer la necesidad de mascota feliz. Para ello han realizado reuniones para formalizar los requisitos obteniendo la siguiente información. Ahí va. Punto 1. Sitio web y módulo de seguridad. Este es mamey, muchachos. El sistema deberá contar con un módulo de seguridad que permita la debida gestión de usuarios, roles y permisos de las personas involucradas. Ese módulo de seguridad lo vamos a ver en el transcurso de esta semanita. No, el módulo de seguridad lo vemos más adelante, pero lo que tienen que entregar esta semana es muy sencillo. Ahorita les muestro bien. Dice, primero, se debe diseñar un portal web, que esto sí es mamey, pues es una paginita de inicio chichipata ahí, en el home. Dice, se describe la empresa y se muestran los productos y servicios para que sean visualizados de forma libre por todo el público. La misión, la visión y un formulario de contacto a través del cual se podrá ingresar un mensaje con los datos de la persona para posteriormente ser contactada. Eso se hace en HTML con CSS chichipato, pues facilísimo. Este mensaje será enviado al correo definido por el administrador en su perfil. Ese tema del envío de correo lo vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Listo. Y también vamos a empezar a trabajar el tema de notificaciones a través de mensajes de texto al teléfono. Listo. Ahorita vamos a mirar cómo se hace eso. Dice, por seguridad en el sistema de información se debe realizar un formulario de identificación de usuarios, donde a través de las credenciales de acceso, usuario y contraseña, y ahí dice, el usuario será el correo de la persona, podrán ingresar al sistema. La contraseña deberá ser almacenada de forma cifrada, todo eso lo vamos a ir viendo. Solo los usuarios identificados podrán acceder a las funcionalidades del sistema. Por lo tanto, se debe manejar el control de sesión de usuario y evitar las inyecciones por URL. ¿Qué quiere decir esa vaina? Para que vamos entendiendo. Ustedes se van a meter a la página, de inicio, pongámosle. No sé, esta. EPS para mascotas 100.com. Ya la hay. En la página de inicio les va a salir una carreta. Va a decir misión, visión, quiénes somos, los planes, no hay qué vaina, qué no, qué vendemos. Esta es la página de aquí que estamos construyendo aquí. Ta, 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 ta. Eso es para que todo el mundo lo vea. Eso lo puede mirar todo el mundo. Entonces, yo tengo simplemente una carreta y por aquí abajo tengo un formulario. Mire, contáctenos. ¿Vale? Vamos a pedir el correo electrónico ahí porque vamos a enviar ese correo electrónico, se lo vamos a enviar por allá a un personaje que se va a encargar de contactar a todo el que envíe esta vaina ahí. ¿Listo? Entonces, ese no tiene chiste. La segunda parte de lo que habla es que para poder ingresar, nos va a pedir usuario y contraseña. El usuario va a ser el correo electrónico de la persona y la contraseña, pues la que defina la persona por allá. ¿Listo? Entonces, o registrarse si no existe, o en caso de que ya esté registrado, entonces le vamos a verificar que sea un usuario, pues, de la aplicación. ¿Listo? ¿Ya tienes un perfil? Pues inicia sesión. ¿No tienes un perfil? Pues entonces regístrate. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Muy bien. Que seguimos. Por seguridad del sistema, bueno, esa contraseña cuando el personaje la ponga la vamos a cifrar. Para eso hay unas aplicaciones que nos permiten hacer todo ese tema. ¿Qué pasaba en el ciclo anterior? Nosotros sí podíamos guardar clave y contraseña. De hecho, algunos de los grupitos hicieron un login, pero en las tablas, en la base de datos, eso no está cifrado. Entonces, cualquier pelagato se mete a las tablas por la base de datos y puede acceder a todos los nombres, clave, usuarios y contraseñas de todo el mundo. Eso no puede funcionar así, eso tiene que tener una seguridad para que si se meten a la tabla, de pronto algún hacker se mete a la tabla y lo que va a ver son unos códigos todos raros. Eso se desencripta y se encripta utilizando una estrategia que vamos a pillar más adelante. Listo. En ocasión, bueno, y esto que dice aquí, solo los usuarios identificados podrán acceder a las funcionalidades del sistema. Por lo tanto, se debe manejar un control de sesión de usuario y evitar las inyecciones. Cuando el usuario se autentica, ¿sí? Ese usuario debe tener unos permisos, muchachos. Vea, les voy a mostrar un ejemplo aquí cómo funciona. Además, este es chévere porque este fue hecho en Node.js. La paginita de aquí de la empresa fue hecha en Node.js. De aquí. Entonces, acuérdense, hay dos cosas. Hay una que es autenticación, que es decir, efectivamente, ese usuario y contraseña concuerdan con una vaina que tengo yo en la tabla. Este mancito puede ingresar al sistema. Y otra cosa es la autorización. ¿Listo? Si yo trato de ingresar utilizando inyección, así, o sea, si yo escribo esto por aquí
directamente en la cajoncito para la URL, control C, él me va a sacar un error. ¿Sí? Tiene que meterse siendo autenticado. Listo. Entonces, me voy a meter por aquí. Cuando yo le doy autorización, me refiero a esto. Mire, por ejemplo, aquí, empleados. Listo. Voy a mirar a cualquiera, por ejemplo, a Valen. Yo a cada modulito del sistema le puedo decir si una persona tiene permiso o no permiso para meterse. Por ejemplo, ella tiene permiso a todo. ¿Vale? Hay otro personaje por ahí. Vamos a decir aquí cancelar. Supongamos un veterinario. Este man es un veterinario. Este mancito tiene acceso solamente a algunas de las partecitas del sistema. ¿Vale? Entonces, él no puede pillar ciertas cosas, los productos, los proveedores, no hay qué vaina, ¿cierto? Y dependiendo de lo que la persona vaya a hacer dentro de la empresa, entonces le damos autorización para que se meta a ciertas funcionalidades del sistema. Todo eso lo vamos a pillar a ver cómo es que se hace. Listo, entonces a eso se refiere como ese puntico ahí. Sigamos para acá. Ta, 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 por seguridad, solo podrán ingresar, los usuarios identificados podrán acceder a las funcionalidades del sistema a las que nosotros definamos cuáles. Por lo tanto, se debe manejar el control de sesión de usuario y evitar las inyecciones por URL. Listo. En ocasiones se olvida la contraseña por parte del usuario, por lo cual debe existir una opción de recuperar la contraseña de usuario específico. Entonces, el man llega y mete el usuario. Hijo de pucha, contraseña, se me olvidó. Debemos de tener un espacito ahí abajo que diga, olvidó su contraseña. Listo. Entonces ya le vamos a mandar un correo, paquete. Listo. Se le solicita el correo electrónico, que es el mismo usuario. Se verifica que en la tabla sí tengamos ese correo electrónico. ¿Sí? Y una vez que se verifique que efectivamente ese correo corresponde con uno de los que tenemos guardados en la tabla, pues le vamos a mandar a ese correo electrónico, le vamos a mandar una clave nueva. Listo. Si de pronto la persona no está registrada en la tabla, le tenemos que mandar un mensaje diciéndole, hermano, usted no nos aparece en los registros, si quiere, regístrese. Listo. Muy bien. Debido a que existen diferentes grupos de personas que interactúan con el sistema, es necesario realizar la administración de roles y o permisos que cada usuario tendrá. Es lo que les mostraba ahorita. Este personaje puede tener acceso al módulo de no sé qué, este también, tan, prendemos o apagamos o lo definimos de alguna manera, tenemos que mirar a ver cómo le autorizamos o no le autorizamos. La idea sería utilizando, sí vamos a utilizar HTML y CSS, pero también nos vamos a apoyar en unos frameworks que nos ayudan a trabajar el frontend mucho más fácil. Listo. Y que además hace que la aplicación sea responsiva. Hay un montón de cosas, pues que dependiendo del tamaño de la pantalla, él se va ajustando, si es de un celular, de una tablet, no hay qué vaina, pero eso lo hacen los frameworks, por ese lado fácil. También desde el rol de administrador se podrán agregar nuevos usuarios y modificar los ya existentes. El administrador tiene que tener acceso a todo. A los usuarios se les deberá ingresar la información personal, incluido el correo electrónico, y posteriormente se deberá enviar un correo de notificación al nuevo usuario con las credenciales de ingreso al sistema. ¿Me explico? Una cosa es que un usuario se registre y se le va a dar acceso a un modulito chiquitico. Y otra cosa es que el administrador diga, venga, yo voy a registrar una flecha aquí que acabamos de contratar. Entonces, el administrador tiene que mirar qué permisos le da. ¿Qué va a hacer usted? El servicio al cliente tiene acceso a esto. ¿Qué va a hacer el otro? Tiene acceso a no sé qué vaina. Es el administrador quien puede hacer eso. Y el administrador, entonces, después de que registró a la persona, paquete, va a mandar un correo electrónico, pero eso se hace de manera automática. Apenas se hace el registro, a esa persona, al nuevo empleado, por ejemplo, le va a llegar un correo electrónico. Mire, usted fue registrado para no sé qué, ta, 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 su credencial de acceso es tal y tal. Usuario y clave. Esto, para que la persona pueda seguir teniendo acceso ahí. Ese es el módulo 1. Segundo, módulo del cliente. ¿Qué puede hacer el cliente? Pille, pues los clientes son personas que compran productos de la empresa o que te. Ah, venga, el administrador puede hacer más cosas. Pille, a ver, módulo de administrador. Ahí se lo miramos ahorita. Módulo del cliente. Los clientes son personas que compran productos de la empresa o que tienen mascotas afiliadas a alguno de los planes que ofrece Mascota Feliz. Los clientes podrán interactuar con el sistema para ver el estado de solicitudes de afiliación. Hasta ahí es fijo, pues todo lo tenemos que hacer. Adicional a eso, el que quiera trabajar un poquito más, dice, información de la afiliación, y entonces dice,
de sus pedidos o para ver el estado de los planes de las mascotas afiliadas, así como información relacionada con sus mascotas, tal como historia de visitas domiciliarias, historia clínica, estado de cuenta, extractos, entre otros. La parte azul es opcional. Listo. ¿Cómo funcionaría eso? Vamos a pillar. Supongamos, yo tengo pues el rol de administrador aquí, pero supongamos, voy a mirar un cliente. Vamos a escoger cualquiera de los clientes. Vamos a pillar aquí a cualquiera de estos. Tengo a esta, por ejemplo. Este clientecito podrá ver el estado de solicitud de su solicitud. Listo, el estado de la solicitud. Entonces aquí, por ejemplo, esto sería lo básico. La perra se llama Cintia Elizabeth Osorio Bedoya. Es un canino, estado activo. Eso es lo que podría ver. El que quiera hacer lo adicional que dice aquí, lo que está en azulito, entonces sería algo así como esto. Por ejemplo, podríamos ver de esa perrita información adicional. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, le saca unas generalidades, cuándo tiene las desparasitaciones, en qué vaina, ta, 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 qué tipo de plan. Y aquí le dice, vea, historial de consultas, historial de visitas PIP, historial de pagos, el carnet, no sé qué, descargar el historial. Este tipo de cosas las podría ver. Si ustedes implementan, pues, más cositas, pues, más bacano, ¿sí o no? Aquí, por ejemplo, historial de consultas, vamos a pillar chisme. Este no ha tenido consultas, a ver, raquera. Historial de visitas PIP, vamos a pillar. Ha tenido una visita, entonces miremos a ver, ¿cuál fue el veterinario? O sea, Javier Augusto, no sé qué vainas, detalles, tal. Entonces, mire, esto fue lo que pasó en la visita, no sé qué, ta, 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 ta. Listo, eso, y lo puede, bueno, no vamos a llegar hasta descargar ni nada de eso, pero son cositas adicionales que si ustedes quieren implementar, pues chévere. Lo mismo con el tema de los pagos, por ejemplo, historial de pagos, o que le llaman, ¿qué? Historial de pagos, por ejemplo, de esta señora es nueva. Se afilió el 4 de octubre, no hay que ta, 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 listo. Pero si tuviera 20 pagos, pues le saldrían ahí. La idea es tampoco lo planteen muy grande que no lo alcancemos a hacer. Si quieren, lo plantean pues con lo mínimo y ya si quieren, le van agregando cositas. ¿Qué más? Pues ya detalles. Todo esto son como detallitos que se van haciendo ahí. Esto es solamente como manera de chisme por si quieren ir un poquito más allá. Lista la vuelta. Sigamos entonces chismoseando. Chismoseando. Bueno, un cliente podrá registrarse en el sistema mediante un botón de registrarse. Bueno, cuando el cliente ingrese al sistema, puede acceder a diferentes opciones. Solici ah, bueno, no. Y veníamos que esto era lo opcional. Un cliente podrá registrarse en el sistema mediante una opción de registrarse como cliente que debe estar en el formulario de identificación del sistema. Entonces, lo que les decía ahorita, si, digamos, hay un formulario en el inicial que dice contácteme, ¿sí? Para que lo llamen y le cuenten el cuento, no hay qué vaina. Hay otro que dice registrarme. Listo. Si el tipo se registra como cliente, entonces aquí dice, registrarse como cliente que debe ser el formulario de identificación del sistema. Este formulario de registro deberá solicitar información. Después del registro exitoso, el sistema deberá enviar un mensaje de confirmación al correo electrónico registrado en el formulario. Listo. Entonces allá ya les llega al mansito usuario y clave. Cuando el cliente ingrese al sistema, podrá acceder a diferentes opciones. Solicitar afiliación de mascotas. Mire, pues, me registré como cliente. Pero después yo quiero registrar una mascota. Entonces, la quiero afiliar al sistema. Entonces, allá le sale un formulario de afiliación de la mascota. Todo eso ustedes lo tienen que cranear cómo es que lo van a hacer. En esta opción, el cliente podrá acceder al formulario de afiliación de las mascotas en el cual deberá llenar los datos de la mascota y agregar una foto de la mascota. Un cliente podrá afiliar una o varias mascotas. Sin embargo, cada solicitud de afiliación de mascota tendrá un ID único que será asignado de manera automática por el sistema. Cuando el cliente envíe la solicitud, se deberá enviar un correo al área encargada para que realice el seguimiento correspondiente. Entonces, al área de ventas le llegan 8 solicitudes. ¿Qué contiene esa solicitud? La información básica. Vea, hay un mancito que quiere registrar una mascota. Ya el área encargada mirará a ver a quién le asigna eso. ¿Sí? Pero eso ya es otro cuento. Revisar solicitudes. Se debe mostrar un listado de las solicitudes de afiliación, el cual muestra la información del cliente, la fecha de solicitud y el estado de afiliación. Si es pendiente, aceptado o rechazado. Entonces, cuando un cliente hace una solicitud de afiliación de un perro, por defecto le queda pendiente. ¿Esperando a qué? A que el área encargada
revise la solicitud y acepte la solicitud o la rechace. ¿Sí? Bueno, debe tener una foto en miniatura de la mascota que se pretende afiliar, así como les mostré ahorita. Pille, si yo me voy para acá y digo, esta señora, aquí me sale una foto en miniatura de la mascotica, el nombre de la mascotica y dice, activo. A ustedes les va a aparecer inicialmente pendiente y después va a aparecer aceptado o rechazado. ¿Listo? Aceptado o rechazado. Muy bien. Sigamos. Listo. Revisar solicitudes. Listo. Una foto en miniatura de la mascota que pretende afiliar. Cuando el estado de las solicitudes aceptado, se debe mostrar una opción para ver los detalles de la solicitud. Entonces, ya si se la aceptaron, el man se puede ir a ver los detalles de la solicitud. Entonces, allá le va a aparecer un montón de cosas. Mire, su perro fue aprobado, no sé qué, ta, 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 ta. Una vez realice el pago y mande los soportes, entonces quedará activa en el sistema, no hay que vainas, ta, ta, ta. Listo. La opción de eliminación de una solicitud en el listado deberá abrir una opción de confirmación antes de realizar la eliminación del registro de la base de datos. ¿Qué quiere decir eso, mamey? Quiero borrar una solicitud. Entonces le va a salir un mensajito antes de alerta diciendo, ¿está seguro que la quiere borrar, sí o no? Lista la vuelta. Los resultados de afiliación. El estudio de una solicitud de afiliación, cuando es aceptada o rechazada, genera una opción donde el usuario puede visualizar los comentarios que hace el área encargada acerca de su solicitud. Es decir, el área encargada cogió la solicitud de la mascota y dijo, listo, acepto esta mascota. Llena ciertos detalles que el usuario puede acceder a mirar. ¿Listo? O en su defecto dice la rechaza. Entonces, vea, no le podemos recibir el perrito porque el perrito tiene 19 años y 11 meses. Entonces, el perrito, usted está tratando de comprar un plan que tiene un plan funerario y el perrito va a morir la semana entrante. Entonces, no se la aceptamos. Cualquier carreta, estoy inventando cosas. Listo, ese es el módulo del cliente. Módulo del administrador, este es clave. El rol administrador permitirá gestionar la información de los diferentes asesores. ¿Sí? ¿Quiénes son los asesores? Los vendedores. Cuando se ingrese un nuevo asesor a su correo electrónico, deberá llegar un mensaje de notificación sobre su inscripción en el sistema. Además, en ese mismo mensaje se le debe enviar las credenciales de acceso. Entonces, pille pues, un usuario cliente se puede registrar él mismo. ¿Listo? Pero un asesor, no. Un asesor lo debe registrar el administrador. ¿Cómo así? Contratamos un vendedor nuevo. Entonces, después de que pasó la entrevista, que no hay que definitivamente listo, contratamos a este man, al administrador del sistema le vamos a pasar la información. Venga, dele las credenciales de acceso a este personaje. Le pasamos cierta información, él diligencia la información en el sistema, crea la persona como con su usuario y clave en el sistema, y una vez haga eso, a ese señor vendedor le va a llegar un correo electrónico diciendo, hermano, vea, sus credenciales de acceso son estas. Usuario tal, contraseña tal. Listo. Entonces, pilas pues. El tema de registro puede hacerse desde el rol de cliente, pues, lo hace el mismo cliente. Y otro es el rol del administrador permitirá la gestión de los asesores. ¿Sí? Un administrador podrá crear los tipos de planes y o productos que se ofertan en la empresa, los cuales deben tener un nombre, una descripción, un proveedor, un precio. También podrá crear los departamentos y las ciudades donde la empresa oferta los productos y servicios. Vamos a pillar. Veo bacano que tenía esto aquí para poderles mostrar. Entonces, digamos, el administrador puede irse por allá para alguna parte, ¿cierto? Aquí está en el módulo de configuración y puede crear planes, métodos de pago, periodos de carencia, las ciudades, no hay qué vaina. Listo. Proveedores, aliados, bueno, allá está mucho más sencillo. Aquí, por ejemplo, productos administrador. Aquí los productos los miramos diferente. Sí, es un poquito más complejo porque como tenemos, no sé, proveedores en diferentes ciudades y todo el mundo vende la misma vaina, entonces el Chonky Cachorros, no hay qué vaina, ese producto nosotros lo creamos y podemos tener un montón de proveedores que nos venden ese producto. Entonces aquí se maneja como con detalles. El Chonky en Manizales me lo venden tres o cuatro personas. Listo, este me lo vende a tanto, este a tanto, este a tanto. Entonces se lo asociamos a cada proveedor.
Pero aquí, como está planteado, pues el ejercicio es mucho más sencillo. Simplemente, pues, saber que el administrador es el que va a tener el acceso a crear productos, a crear ciudades, a crear planes, a todo lo que dice ahí. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. El administrador debe indicar la dirección de correo electrónico predeterminada para que sean enviados los mensajes del formulario de contacto del menú público descrito inicialmente. ¿Cómo hacía? ¿Cuál? Cuando un personaje cualquiera se mete a la página y se quiere registrar, hace el registro y eso debe llegar a un correo, pues el administrador es el que administra eso. ¿A qué correo lo mando? El administrador podrá decir, todos los registros deben llegar al correo de ventas o al correo de gerencia o al correo de no sé qué vaina. Listo. Para que ya otra área encargada por ahí le haga el seguimiento. Entonces, en alguna parte, al que tenga el módulo de administrador activo, le debe aparecer la opción que diga configurar el correo al cual deben llegar los usuarios registrados, ¿no? ¿Y qué? Y él puede meter el correo, cambiarlo, hacer lo que quiera ahí. Listo. Módulo de asesor. Este es para los vendedores. Fíjate, pues, el asesor deberá tener funcionalidades para contactar al cliente. Entonces deberá tener acceso al módulo de clientes o a la información, a la tabla, pues, de clientes. Aceptar y rechazar solicitudes. Ah, entonces tiene que tener también acceso por allá a la información de las solicitudes que va mandando la gente. El asesor podrá visualizar el listado de solicitudes a evaluar, donde podrá ver el ID, la ciudad, la dirección, un botón de estudiar para asignar el estado pendiente. El estudio se hará manualmente con la consulta a otros sistemas externos. Cuando el asesor tenga una decisión, podrá visitar el listado y los que estén en estado pendiente se les aparecerá un botón de asignar decisión donde podrá aceptar o rechazar la solicitud, ¿sí? Entonces, un usuario pide afiliar a un perro. Eso queda aquí. El asesor puede meterse a ese módulo y le va a aparecer el estado de este es pendiente. ¿Lo va a aceptar o lo va a rechazar? Si lo acepta, entonces llene ciertos comentarios. Si lo rechaza, llene ciertos comentarios. Y cuando le dé clic ahí al botón, al usuario, pero cliente, le va a llegar un correo electrónico diciéndole, aceptamos su mascotica. Ver detalles, sí. Le va a salir los detalles. O rechazamos su mascotica. Ver detalles. Al correo le llega el mensaje. Pero si él se mete, puede ver la lista de las solicitudes hechas y si fue aceptado o rechazado y ver los detalles. Y esto, el asesor podrá también visualizar informes sobre la cantidad de afiliaciones vendidas por él en un rango de fechas dado por él mismo. Listo, entonces todas las que el tipo aceptó o rechazó, el usuario Pepito, eso entonces va a quedar allá revisada por Pepito. Entonces Pepito aceptó 18 solicitudes este mes, hizo 18 ventas. Listo. Muy bien. Ah, bueno, aquí me salté un pedacito y es la decisión acerca de la solicitud deberá ser notificada inmediatamente por el sistema al correo electrónico del cliente con la decisión y además a través de un mensaje de texto al número de celular registrado por el usuario. Entonces le vamos a mandar dos mensajes. Cuando el asesor aprobó o rechazó, vamos a mandar un mensaje al teléfono del cliente diciéndole su solicitud fue aceptada o rechazada. Ver detalles en la página, pues, de la empresa. Ah, no, y se le debe mandar también un correo electrónico. ¿Cómo se hace eso? Hoy vamos a configurar, pues, los servicios para hacer los envíos de correo electrónico y de mensajes de texto. Muy bien. Requisitos técnicos. Vistas de alto rendimiento, considerando el funcionamiento asincrónico mediante promesas, usar un framework de CSS para el desarrollo de la Graphic Unit Interface, de la interfaz gráfica. La cual debe considerar principios de usabilidad, tener apariencia agradable y ser responsiva. Para eso vamos a utilizar un framework que incluye todas esas vainas, entonces para que no nos preocupemos por ahora. Los formularios de ingreso de información deberán ser validados y mostrar mensajes cuando los campos de texto no cumplan con los requisitos solicitados. Por ejemplo, correo electrónico. Y si el man no puso una arroba por adentro del correo electrónico, le debe salir el mensajito. Vamos a empezar a validar toda esa información. Fecha de nacimiento. Si me pone por allá una carreta escribiendo soy renacuajo o lo que sea, le tiene que salir un mensaje. Eso no es una fecha de nacimiento válida. Cosas así. Vamos a validar todos los campos. Se debe entregar un documento con el. Ah, bueno. Se puede implementar otros aspectos que supongan profundizar en alguna de las tecnologías vistas durante el módulo. El que quiera trabajar más, bienvenido sea. Comentar el código de manera formal. Esto es clave, muchachos. Ya estamos haciendo un sistema, ya pueden ver que es un poquito más robusto. Ese sistema, pues el código
debe estar muy bien documentado. Cualquier persona que lea el código deberá entenderlo. Entonces, si usted está haciendo por ahí una fórmula para calcular no sé qué vaina, entonces explicar esa fórmula del código. Cada modulito, vea, este modulito nos hace tal cosa y no, la hace de tal manera. O esta función recibe tales parámetros y tiene que devolver no sé qué vaina. Explicar, documentar muy bien el código. Listo. ¿Cuáles son los entregables? Ah, bueno, el control de versiones debe ser administrado con Git, pilas. Todo el mundo a trabajar en Git. Entonces tienen que crear por allá un repositorio, crear la rama principal, darle permiso con ramitas a cada uno de los miembros del equipo. Todo eso debe estar trabajado en Git. Y también van a utilizar Trello, que es una herramienta que creo que la vimos el ciclo pasado con algunos utilizaron Trello, otros utilizaron el Git. Pero básicamente lo que contiene son las tres columnitas de to do, doing y done, o sea, por hacer, haciendo y hecho. Listo. Y tiene las tareas asignadas a cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, en ambos casos deben notificar y agregar al profe, es decir, yo debo tener acceso a meterme al Trello y debo tener acceso a meterme al Git. Listo. Muy bien. Los sprints, les decía, a partir de esta semana va a haber un entregable cada semana. La fecha es. El límite es el domingo a las 23:59. Listo. Arrancamos con el de esta semana. Primer sprint. Eso sí no estaba en el documento que les envié. Esta semana van a entregar un documento de análisis y diseño de base de datos. O sea, ustedes van a coger todo eso que les expliqué yo aquí a la carrera y ustedes van a empezar a desbaratar. Y digo, pucha, necesito una tabla para esto, una tabla para esto, una tabla para esto. ¿Cuáles son las entidades del dominio? Cómo se relacionan esas entidades entre sí. Necesito por ahí una tabla para tener el usuario y la contraseña. Necesito otra, toda esa vaina. Entonces ustedes van a hacer el análisis y diseño de la base de datos. ¿Qué les sugiero? Al menos un modelo conceptual. ¿Sí? El diagrama de clases y el modelo de clases de entidad. Ya con eso y con sus relaciones, obviamente, y toda la cosa. Ya con eso podemos hacer lo que hicimos en ese sencillo ejemplo de la clase pasada, que solamente tenía tres entidades, que tenía persona, pedido y producto, tenía tres entidades. Tenemos que hacer todo eso utilizando loopback, pero con el nuevo diagrama que vamos a hacer nosotros. Entonces, ese era muy sencillo, tenía tres entidades. Este tiene como seis o siete entidades, veo yo ahí a simple vista, no lo he hecho, yo lo voy a hacer también. Listo. La propuesta que les tengo, miren lo bacano que trabajamos el ciclo pasado. Claro, cada quien se va a dar la pela y me va a mostrar los avances. Mire, yo lo pienso hacer así, de esta manera, no hay que vaina, ta, 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 ta. Y aquí vamos a hacer una plenaria la próxima clase. Bueno, yo planteé mi modelo, mi diagrama de clases de entidad para que nos vamos a ir y que nos rinda. Estas son mis entidades del dominio, estas son las relaciones entre ellas, no hay que vaina, ta, 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 ta. Y yo les voy a hacer algunas sugerencias. Mire, podría ser así, podría ser asá, no sé qué vaina, ta, 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 ta. Y yo les voy a mostrar. Mire, así es que yo lo pienso hacer. El que quiera continuar con su diagramita, continúa. El que quiera esperar y hacemos todos el mismo. Pero sí necesito que me muestren en la próxima clase esta vaina hecha. Listo. Y ahí tomamos decisiones. Si todos trabajamos sobre el mismo código. O si cada quien pues va decidiendo cosas, formas pues independientes de trabajar. Entonces, para este primer entregable, diseño de la base de datos, la estructura inicial de la solución, tanto en el front como en el back, pilas. Entonces, ustedes también van a mostrarme inicialmente, por ejemplo, en PowerPoint, o utilizando cualquiera de esas herramientas de diagramación o de diseño, pues, cómo se imaginan el login, cómo se imaginan el módulo de no sé qué vaina, cómo se imaginan el módulo de la otra vaina, para la solicitud de afiliaciones, cómo se imaginan al vendedor por allá rechazando o agregando o aceptando solicitudes. Cada uno de los pedacitos, ese es el entregable, pero solamente gráfico, ahí no vamos a bolear código de nada. Tenemos que tener claro cómo es que lo vamos a hacer. Esta estructura debe estar debidamente documentada a través de diagramas y descrita claramente. Los proyectos de frontend y backend deberán ya estar versionados en Git. Listo. Inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Los repositorios, lo que tengamos listo en Git hasta el momento. ¿Sí? De ahí para adelante, pues obviamente cada que hagamos un push van a ir quedando allá
todos los registros y toda la cosa, pues eso yo voy a tener acceso al GIT de cada uno, entonces me voy a estar metiendo a chismosear. Finalmente, las actividades estimadas deben estar planteadas en software en línea como Trello, desde una vez, y debidamente asignadas a cada miembro. Entonces, el de la interfaz gráfica, pues pucha, este mantiene tales y tales tareas para esta semana. Tú, en Trello debe estar reflejado todo eso. Esto, entonces, me van a entregar todo eso bien chévere el domingo y lo de siempre. Una evidencia, por lo menos, de una reunión con el asesor. Y la evidencia de las reuniones diarias, muchachos. Es berraco reunirse uno 5 veces a 6 a la semana con 5 personas, ¿sí? Pero traten de hacer las que más puedan. O si de pronto hoy no se pueden reunir sino 3 personas, no importa, tomen el pantallacito. Es primer punto, siempre es evidencias de la reunión con el tutor. Segundo punto, evidencias de las reuniones del equipo. Traten de pasarme siempre siquiera unas 4 o 5. Vale, ahí siempre la universidad es muy tajante con el tema de que reuniones diarias de 10 a 15 minutos, igual Michigan. A mí pásenme siquiera 4 durante la semana. Listo. Y ojalá estén todos los integrantes y si no, pues los que puedan, obvio, yo entiendo. Hay veces que no se puede, pero los que sí puedan, te dejan la evidencia ahí. Listo. Sprint número 2. Del punto 1 del enunciado del problema, vamos a hacer el backend. Del punto 2 del enunciado del problema, en el sprint 3, vamos a hacer el backend. Del punto 3 del enunciado del problema, vamos a hacer el frontend, el backend y el punto 1. El frontend del punto 1. Y a lo último, vamos a entregar el punto 4 del enunciado del proyecto y el frontend de todos los puntos. Es decir, ahí ya entregamos todo funcionando. Despide. Esta es la semana 3. En esta semana 3 vamos a entregar el sprint 1. La semana 4 el sprint 2, semana 5 sprint 3, semana 6 sprint 4 y semana 7 sprint 5 y se acaba esta vaina. Listo. Eso es muy a grosso modo la forma de trabajo pues de aquí para adelante. Y sobre todo el tema del ejercicio que está planteado ahí. Eso es un montón de información, claro. ¿Cuál es la idea? Que ustedes se reúnan y empiecen a echarle cabeza y cuepucha, identifiquen las entidades del dominio. Identifiquen cómo se van a re relacionar esas entidades del dominio. Yo también tengo que darme la pela porque no lo he hecho. Y con base en eso, empiezan a hacer diagramas y toda la vaina y en la próxima clase le botamos corriente un poquito. La idea es que con ustedes tengo clase el miércoles, le botamos corriente un poquito. El viernes le botamos corriente un poquito más. Y ustedes con ese poquito que le botemos corriente el viernes, ya se van a ir y van a terminar el entregable para pa que el domingo esté listo. ¿Vale? Y yo voy subiendo la nota semanal. Hasta ahí vamos. Listo. Dudas, inquietudes, tristeza, desasosiego, ganas de llorar. Vamos a pillar. Manitos arriba. José Luis Sandoval Mojica, mi amigo del alma, cuente a ver. Profe, entonces, como para resumirlo, entregarle sería lo que es el modelo conceptual, el diseño de la base de datos y los mockups, llamaríamos nosotros, ¿cierto? Lo que Smart decía de Sí, la. chino. Vea, tendremos pilas pues. Modelo conceptual, diagrama de clases y modelo de clases de entidad. Listo, con sus relaciones y todo eso, o sea, diagramado toda esa vaina. Y los mockups de todos los frontend chino. De todos los frontend. Entonces, el mockup o diagrama pues de cómo va a ser el login. ¿Cómo va a ser el formulario donde un man diga contáctenme? ¿Cómo va a ser un formulario donde el man diga me quiero registrar? ¿Cómo va a ser el formulario donde el administrador va a hacer no sé qué cosa? ¿Cómo va a ser el formulario donde el administrador va a hacer tal otra cosa? ¿Cómo va a ser el formulario donde el asesor se meta y acepte o rechace solicitudes? Todo lo que hay ahí, chinito, los mockups de todo eso. Es decir, tenemos trabajo. Este ciclo sí vamos a trabajar, pero berracamente. Listo, entonces tenemos que tener todo eso para este entregable, hermano. Entonces, no vamos a bolear código esta semana. Lo que vamos a hacer es toda la parte de análisis y diseño. Hay que botarle la corriente que sea necesaria para que la cosa nos quede muy bien hecha, chino. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, chino. Bueno, Miller David. Profe, buenos días. Digo, hermano. Pues no sé, o sea, teniendo en cuenta que el loopback es como todo complicado para el momento de crear por lo menos los modelos y eso, sería bueno pues que cuando ya vamos a trabajar sobre el backend,
O sea, Sí. tener ya especificado todo lo que son los modelos, ¿sí me entiende? Para no. Claro, chino, pero eso lo va a especificar usted esta semana. No por eso, pero pues, o sea, que usted no lo avale, si me diga, si me entiende, que nos diga, Claro, listo, esto lo tienes chino, bien, entonces ya claro. trabajen sobre eso. Claro, Porque pues Miller, yo estuve vea, chino. trabajando en el proyecto este, en el que las clases, pues, Sí. y por ahí me puse a borrar solamente un modelo. Sí. Y eso pues ya después cuando lo corrían un resto de errores por solo eliminar un modelo ahí. No, vea, chino. Entonces es La como... idea, antes de meternos al loopback, de que tengamos todos el aval de que esa vaina está bien hecha. ¿Sí? Entonces, sí, yo les avalo el diagrama. Usted me muestra, mire, hermano, vea, yo tengo aquí siete entidades. Esta tiene una relación de uno a muchos con esta. Entonces, usted sabe que en loopback tiene que hacer de uno a muchos con esta y de belong to de esta con la otra, ¿sí o no? Después tengo una relación de uno a uno con esta. Entonces, hace la relación de uno a uno, has one. Tengo una relación de toda la, después de que usted tenga el diagrama con el aval, ya va a ir a la fija. La cagada es uno empezar a hacer las cosas y cambiar el modelo sobre la marcha, porque entonces, güey, pucha, venga, tengo que borrar un modelo y empiezan a tirar errores y errores. Entonces, antes de empezar a meternos al loopback, todo mundo que tenga el aval, de hecho, lo que les digo, yo voy a hacer un diagrama también de clases y lo planteamos y lo mostramos y lo ajustamos y toda la cosa. Y lo ideal sería, yo no sé si usted estuvo conmigo el ciclo pasado, pero el ciclo pasado hicimos ese ejercicio. Cada quien proponía un modelito y fuimos ajustando, ajustando y después nos pusimos de acuerdo y dijimos, listo, pelados, camellémosle todos a este mismo. Entonces el código se parecía mucho hasta la parte final que tenía que ver ya con el cómo cada quien iba a manejar su front. Todo lo que tenía que ver con el back, el modelo era el mismo. Entonces esa es la idea también ahorita. Que nos pongamos de acuerdo, obvio, usted me va a presentar su modelo inicial y sobre esa vaina va a ir la calificación, pero a lo último, si nos podemos poner de acuerdo todos en trabajar sobre el mismo, sería muy bacano. ¿Para qué? ¿Qué hicimos el ciclo pasado? Inclusive a veces gente jodida con un pedacito de código y yo le decía, vaya, le paso ese pedacito de código, pues, porque como yo lo voy a ir desarrollando, también tenemos esa ventaja. Listo, entonces sería como la forma de trabajarlo. Entonces no se estrese por eso. Siempre y cuando tengamos el modelo muy bien organizado desde el comienzo, cuando vamos a trabajarle al loopback, vamos a ir a la fija, chino, para que no nos toque hacer borrar cosas. En el ejemplo que pusimos la vez pasada, este man se inventó el modelo con dos entidades y después dijo, pongamos otra. Y entonces hubo que ir a cambiar al código una cosita y no sé qué vaina. La idea es no hacer eso. La idea es tener el aval ya del modelo para que no tengamos problemas cuando creemos las entidades, los modelos, pues, en el loopback y las relaciones entre ellas y toda la cosa, que vamos a la fija, chino. Listo, Miller. Suave por ese lado. Listo, Lista la perfecto. vuelta. Entonces, pille, pues, hermanos, póngale cuidado. Ya deberían de haber instalado el Anaconda, ¿sí o no? Dentro del Anaconda. Cuando ustedes abren ese Anaconda, que además se demora un montón, voy a cerrar esa vaina. Abran el Anaconda. Si les pide que se actualiza o no sé qué vaina, díganle que sí. Listo, yo voy a abrir el mío para mostrarles rápidamente cómo es que está configurado esa vaina. Eso tiene mil cosas. Inclusive, mire, tiene por allá el Visual metido, tiene por allá el PyCharm metido, tiene por allá el Spider metido, tiene por allá, bueno, miles de cosas. Vamos a utilizar de aquí. El Spider es un editor de código de Python, ¿sí? ¿Por qué estamos utilizando ese? Para seguir las indicaciones que este man nos plantea en el videito y nos quede todo igualitico para que nadie se me enrede. Listo, entonces este va a ser el navegadorcito, el editorcito de código que vamos a utilizar, que es muy sencillo. Bueno, ahí le dije launch para abrir una de esas cosas, usted le dice launch y él ahí empieza a hacer un montón de cositas, ta, 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 ta. Y después le muestra resultados aquí más abajo. Espera, ahí está abriéndolo. Es muy lenteja, esto es demasiado lenteja, pero bueno, vamos a hacerlo ahí. Mire, ahí está el editor de código. Yo ya hice el codiguito que manda los mensajes de texto al teléfono. Ahorita se los muestro, pues, si lo trabajamos un poquito. Dice, ah, aquí voy a hacer, cerremos esta vaina para que no nos demoremos más. Listo, aquí usted escribe su código, luego le dice ejecutar y por aquí le salen los resultados. Eso es, pues. A grosso modo, cómo funciona esa vaina. Listo. Ese es el Spider, que ahí lo dejé abiertico. Bueno, y de hecho voy a cerrar esta pendeja. Ahorita lo abrimos cuando sea el momento. Bueno, y voy a cerrar esto también. Listo. Este es otro, el PowerShell.
Aquí vamos a utilizarlo para hacer unas instalaciones de unas cositas. Eso se parece al CMD, la misma cosa, mire, o al PowerShell que tenemos instalado todos por allá en el Visual. Aquí podemos escribir comandos, pues. Listo. Muy bien. Esas son las dos cositas que vamos a utilizar de aquí. Listo. Y ahorita tenemos que ir a una paginita que se llama Twilio. Ahí vamos a registrarnos para poder activar los servicios de notificaciones a correo electrónico, perdón, a números de teléfono. Entonces les voy a pasar el enlacecito, me voy a meter aquí para que ustedes lo pillen. Yo ya me había metido por aquí, pero entonces voy a salirme, cerrar todo eso y voy a meterme a www.twilio.com. Ya les pongo el enlace ahí, www.twilio.com. Ahí va. Miren, pues. Esta es la paginita. Profe, qué pena. Sí, En no, no. Anaconda hay que registrarse. ¿El qué, perdón? ¿En Anaconda? No. Control C. Sea, después de que ya uno descargue la aplicación, ya uno la busca. Sí, ya la abre y listo, chino. ¿Y cómo la abre? Usted se mete aquí a la lupita y escribe Anaconda. Anaconda. Y aquí le sale en alguna parte. Ah, que te le da clic aquí y ya. No, pilas no le va a dar clic dos veces pensando que no abrió, porque eso es muy lento, hermano. Y si le pone a abrir otra instancia, ahí sí que se demora más. Solamente una vez y se espera que él se demora un rato. Vea, voy a cerrar el mío para que ustedes pillen. Voy a cerrar el Anaconda mío. Descuida Anaconda Navigator. Yes. Listo, vea. Yo me meto aquí a la lupita. Escribo Anaconda. Véalo ahí. Le doy a abrir y miren, se demora un rato, un rato, un rato, un rato. Empieza a abrir estas pestañitas, estas ventanitas un rato, varias veces. Mire, tan. Y después sale ese simbolito verde ahí en la mitad. Ta, que él sigue ahí pensando, pensando, pensando. Listo. Y después de cuando le da la. Ahí está. Ahí ya le muestra la configuración, pues que les mostré ahorita, como el panel ese principal que tiene ahí todas las cositas, diferentes componentes. Ya va a abrir. Teniera. La primera vez se demora más inclusive, pero bueno. De hecho, si quieren, váyanlo abriendo para que vamos ganando tiempo. Ya ahí está abriendo, está abriendo, está abriendo. Creo que ya abrió. Vamos a pillar a ver. Váyanlo ahí. Listo, deberían llegar aquí. Y cuando lleguen ahí, como vamos a estar botando corriente, por aquí seguramente les va a decir, vea que si quiere actualizar a otra cosa, denle que sí. Y él sigue actualizando mientras botamos corriente con lo otro para que ganemos tiempo. Listo, lo voy a cerrar mientras tanto. Gracias. Listo, hermano. Y es salir. Fáquete. Y ahorita nos metemos. Entonces, por el momento, ya les voy a pasar este enlacecito para que se metan ahí y nos vamos a registrar. Copiar. Esto y se los voy a pegar aquí. Grupo 7. No, vea, lo que dice este man es cierto. Eso es lento para instalar. Listo. Entonces, para instalar y para abrir y para todo es lento. Pero bueno, ahí vamos a hacerle porque eso es lo que proponen aquí. Listo, muy bien. Entonces, métanse a la paginita. Táquete. Eso los trae aquí. ¿Sí o no? Entonces, después les aparece aquí registrarse y empezar a construir. Páquete, le damos clic ahí. Y aquí nos pide todos estos daticos, muchachos. Mire, ese password, apúntenlo por ahí. Listo. Primer nombre, segundo nombre, correo electrónico, password de 16 o más caracteres. Luego le dicen clic aquí en la cajita esa de que aceptan los términos y condiciones y le dicen empezar su nuevo free trial. No sé si de pronto alguien me quiera compartir. Yo ya hice este proceso, entonces ya para no volverme a meter allá. Porque lo hice pues con una cuenta nueva. Si alguien quisiera compartirme, vamos haciéndolo con esa personita que comparta ahí. Vea, Andrea Campo, muestre a ver, China. Convertir en moderador. Hola, profe, pero por favor al que dice PC no, sino al otro. Eso. Ahí. Donde me levantó la manito, ¿sí o Sí, no? ya, ajá, ahí ya está. Y está la vuelta. Entonces, vea, dejo de compartir. Listo. Y hágale, hermana, comparta ahí la pantalla. Aquí ya me llegó el correo. Aquí me le ya le había metido la clave, entonces me llegó el correo. Listo, entonces, ¿qué pasa con esto? Ellos envían un correo de verificación.
métete a tu correo electrónico. Sí. Señor. Aquí está. Listo, entonces, ¿a dónde estaba por allá? Dice verificar el correo. Ábrelo. Y le das ahí clic donde dice verify your email. ¿Pongo mi número? No, le diste clic ahí donde decía verificar. Así pones tu número de teléfono. Y dale verificar. Y dale submit. Enviar. Mira, ahí el botoncito azul. ¿Qué? No me ha llegado aún. Ya me llegó. Listo. Entonces, metes ese código de verificación ahí. O sea, al teléfono les mandan también un número. A ese número lo van a meter ahí en ese cajoncito. Le dices submit y lista la vuelta. Vamos a esperar un momentico que todo el mundo haga eso. Listo. ¿Quién no ha llegado ahí, muchachos? Que nos rinda esta vaina. Listo, entonces. Dale. ¿Quién no ha llegado? Me avisa. Yo, profe. Caro, pero entonces, Caro, mira, me avisas cuando acabes para seguir China, porque si no me avisas, me quedo aquí esperando. Listo, Chinita. Listo, sí, señor. Sí, señor. Vamos a darle un chance a esta muchacha. Es que después de que descargué la Anaconda, el computador se puso re lento. Ah, no, eso es una cosa de locos, China. Por eso es que yo, a mí no me gusta ese Anaconda ni poquito, pero en pailas. Donde manda capitán, no manda marinero. Y menos un marinero raso ahí, pelagato como yo, entonces pailas. Bueno, espere, pues yo voy a poner a descargar. Después de que ya llega el correo, le sale uno como a poner el número de celular. Sí, señor, ponga el número de celular. Y al número de celular le van a mandar un código. Ese código usted lo va a poner ahí en el cajoncito que le muestran y le hunde el botón azul que dice submit. Yo, Carolina. Ya estoy ingresando el número de celular, estoy esperando que me llegue el código. Listo, China. Bueno, Andrés Quiroz, mientras tanto, levantó la mano, cuente, hijo. Profe, estoy perdido en lo que está haciendo con la compañera. ¿Qué parte, hasta dónde llegó, Chino? Por el correo. Entonces, métase a su correo y ahí le va a llegar un correo electrónico que dice Verify Your Email y usted le da clic a ese botoncito rojo allá, Chino. Ah, listo. Profe, ya que en la bienvenida, o sea, ahí ya no hay nada más que hacer, ¿cierto? Ya seguimos tus pasos. Ya deberías llegar a donde está Claudia Grijalva en este momento, nuestra amiguis. ¿Sí o no? A mí me salió un mensaje de bienvenida después de que ingresé el código. Ah, sí, está en la parte de abajo. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, mire, ¿qué fue lo que pasó? Ellos, al correo electrónico que ustedes registraron, él envió una verificación, pues. Ustedes le dieron clic al botón rojo para verificar ese correo y él los trajo para otra vez para Twilio y les dijo que les pusieran su número de teléfono para enviarles un código ahí. Ustedes pusieron el número de teléfono, les mandaron un código, ustedes lo metieron en ese cajoncito que hay ahí y le dieron al botón que dice Submit. Y después de eso ya los trae a este pantallazo. ¿Quién no ha llegado ahí? Lista la vuelta. No me ha llegado el código. ¿No te ha llegado el código al celular? Segura, Cangura, revisa el celular a ver. Yo estoy ahí, profe, pero está cargando, no sé por qué demora tanto cargando.
Lo que pasa es que cuando ustedes abren el Anaconda, eso se les pone lento, muchachos. No, 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 hablo de la registrar. Ya está todo, pero le uno y queda cargando, cargando y cargando. Pero usted sí le marcó la cajoncito donde decía que aceptaba los términos y condiciones. Sí, profe. Sí, ahí está cargando, cargando y no pasa ahí. Pero es que él es lento, hermano. Tengamos paciencia, hermanos. Bueno, me excusan un segundito, voy al baño un minuto, que estoy aquí sentado desde las 4 de la mañana, ya vengo. Listo, chinos. ¿Cómo vamos ahí? Dejé las gafas, gracias. Perdón, son sí. Gracias. Bueno, muchachos, mire pues. Entonces, métase ahí donde dice which Twilio products are you here to use, Andrea. ¿Cómo así es la, cómo es la cosa? ¿Tú eres Claudia o eres Andrea Chilla? Yo soy Andrea, profe, sino que me pidió registrar mi primer nombre y yo no sé por qué me salió así. Ahora lo arreglo. O sea, yo soy Claudia Andrea, pero... Listo. Andrea. Bueno, no importa. Ponle pues ahí donde dice SMS. Lista la vuelta. What do you plan to build with Twilio? ¿Qué quiere construir con Twilio? Dele ahí las opciones para pillar a ver qué queremos construir. Alertas y notificaciones. Listo, a la vuelta. ¿Cómo quiere construirlas? Con código, la primera opción. Listo, a la vuelta. ¿Cuál es su lenguaje preferido? En este caso, para esta vaina vamos a usar Python, chinos. Para este pedacito nomás. Recuerden que uno puede hacer microservicios en cualquier tecnología y eso lo expone y ya lo puede consumir como quiera. Entonces decimos Python. Y después le decimos donde dice no, quiero usar mi propio hosting service. Eso. Y listo, dele get started with Twilio. Vamos a esperar al resto de la gente ahí. Bueno, él nos crea la cuenta y nos va a dar como $15 para que arranquemos a trabajar. Quita ese mensajito de abajo, dale ocultar ahí, porfa, Claudia, para que. Esa vaina. Mire, ahí ya llegó donde decía. Vea que tiene $15. Cierra esa vaina, a no ser que quieras leerlos eso si entiendes chino. Muy bien. Ahí después, mire que él nos dice, arriba nos dice que tenemos de prueba $15.50. Listo, eso es lo que vamos a utilizar. Para que no le vas a dar upgrade, porque entonces te va a pedir tarjeta de crédito y un montón de cosas. Déjalo así, bueno. Ya sabemos que tenemos $15 y con eso hacemos lo que necesitamos. Listo.
Ahí abajito hay un botón que dice Get a Twilio Phone Number. ¿Qué quiere decir eso? Que si conseguimos, que si nos dan un teléfono que es el que necesitamos además para poder hacer los envíos. Dígale sí. Dele a clic a ese botón. Listo, ya vea. Ya tenemos ese telefonito ahí, listo. Entonces ya tenemos un número de teléfono. Vamos a ir para abajo un poquito a ver qué más dice por ahí. Dale donde dice Next. Ya tenemos un teléfono. Dale donde dice Next. Lista la vuelta. Entonces pilla pues. Ahí nos muestra. Muéstranos desde arriba para que pillemos bien a ver qué más hay ahí. Porque yo no me acuerdo. Dice Step 2. Enviar su primer SMS. Ah, bueno. Y entonces mire. Ahí nos muestra un código de ejemplo. Al lado derecho nos dice Curl Windows, Curl Unix, PowerShell, Node.js o Python. Dale clic donde dice Python. Eso, esa pestañita. Profe, mira, qué pena. Sí, señora. En el primer paso, ese número que aparece ahí lo dejamos quietico, ¿cierto? Y le damos sí, lo dejamos quietico. Devuélvete, porfa, Claudia, para que pillemos, para que no se nos pierda nadie. Mi amor, espérate que me interrumpas. Eso ahí. Sí, ya conseguiste el número. Entonces después vas a bajar y le das Next a ese botón. ¿Sí o qué? Ahí está, dale Next. Sino que ya le di, pero se pone lento con eso de Anaconda. No, fresca, fresca. Tiene que delay. De hecho, si quieres, cierren Anaconda para ti. Profe, sí. A mí no me aparece ese Next. ¿No te aparece ese Next? No. ¿A quién? Carolina. Bueno, Carolina, esto te va a quedar en 2,9. Y lo único que te quiero dar la tranquilidad es que el otro año puedes repetir, no hay problema, ¿listo? Ay, mentiras. Dejemos que comparta un momentico esta china a ver qué le pasó, hermanas. Pero sí le asignaron el número. Sí, el número está, o sea, me aparece la información de cuenta. Levanta la mano, Caro. Listo. Es que el compañero, es que el Next no está al final, no está al final de la página, sino como en la mitad. Sí. Levanta la mano, Caro. Exactamente lo mismo. Dejemos la que pase la pena. Estás chico, mirando dos pantallas, no lo vas a ver, te toca correrla. Que así me pasó a mí, por eso yo lo corría y sí lo vi. Dejemos la que pase la pena. Espera, levante la mano, Caro. Todos saliste en el tomate. Caro, levante la mano, hermana, para que pase la pena, hágale. Vea, se le arrugó, le dio miedito. Bueno, entonces, Andrea, vuelva y comparta a este hermano que esta muchacha le dio pena. Listo, profe, ya voy. ¿Lista? Listo, entonces, mira, pues ahí, en esa pestañita donde está Claudia, mire que al lado derecho muestra como ejemplos para uno enviar el primer mensaje. Vamos a darle a la pestañita que dice Python. Eso. Entonces mire que ahí está el código ya. Solo necesitamos ese codiguito, muchachos. Con ese codiguito ya podremos mandar ese mensaje, muchachos. Este código siempre es el mismo, profe. O sea, lo puedo copiar en un editor y guardar. Copia todo eso que hay ahí, China. Copia todo eso y lo vamos a pegar en el Anaconda. Ah, en el Anaconda. Ah, pero ahí sí. Ah, aquí ya pasó. Mira la hora que levanta la mano esta muchacha. Listo, Next. Aquí. Eso, ábrete la Anaconda. Él se demora un rato, es lento, 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 no importa. Mientras tanto, Caro, diga pues usted, hermana, que se había perdido. ¿Qué pasó? Carolina Forero. Carolina Forero a la una. Carolina Forero a las dos. Carolina Forero a las tres. Listo, Andrés Felipe, cuente, hijo. Profe, ¿eso de la Anaconda es como un CMD o es que está abriendo varios CMD para abrir el navegador como tal?
No, él se demora, él abre varias veces el CMD y lo vuelve y lo cierra y lo abre. Y lo, eso es más cansón, hermano, que quién sabe qué. Siento como si fuera un virus lo que ataca el computador. No, no, fresco. Él abre y cierra y abre y cierra. Y después de un rato le muestra una bolita verde por ahí en la mitad de la pantalla. No le vayas a dar otra vez a abrir, Claudia, porque es que bueno, eso es demasiado lenteja. Entonces él se demora un rato haciendo maromas hasta que por fin sale una bolita verde ahí en la mitad. Y ya después de que le da la haga, ahí sí ya nos abre la anaconda. Profe, y en el taller ese, eso lo cierro, yo lo abrí porque usted lo abrió, pero no lo he cerrado, no sé si lo vamos a utilizar o qué. El Spider todavía, si quiere, espere que lleguemos allá a Chino. Pues usted le puede dar clic a Spider y ahí se lo va a abrir. Si quiere, hágale. Y no le haga nada todavía, nos espera ahí. Ah, listo, profe. Listo, hermano. Carolina dice que se quedó sin internet, profe, por eso no habló. Estamos graves. Profe, qué pena es que me quedé sin internet. Bueno, no importa, sigue viendo la clasecita que igual va a quedar grabada, Caro, desde el teléfono. Vale, profe, gracias. ¿Se demoró más de lo normal, profe, o está bien? Hermana, eso depende del compu, pero el tuyo se parece que está rápido. Yo no sé por. Sí, mi computadora. Intenta, ¿cierto? Bueno, escribe Anaconda otra vez en la lupita a ver si. Anaconda y le das clic cuando te la muestre. Profe, cuando abro ese programa me sale que no do shown again, no reminded my later y yes. ¿Qué le doy? Eso es. No le entendí ni papa porque mejor muéstreme, a ver, levante la mano, Chino. Bueno, eso, ya le va a abrir Claudia, déjenlo un ratico ahí pensando. Bueno, Andrés, muéstrame a Chinazo. Comparta ahí, parcero. Profe, me permite compartir pantalla. Y O ya. sea, se abre Anaconda y me sale un cuadrito de texto. Se dice que Update Application. Vea, muéstreme mejor, hermano, para que pa Ya. mirar ahí qué es lo que está pasando. Parta la pantalla, ya ve. Listo, ya está viendo, profe. Se demora, espere, ahí viene, ahí viene. Todavía nada. Espere, a ver. Carolina Forero levantó la mano otra vez. Espere, a ver. Espérate, atendemos a este viejito. Andrés, Bueno, deje de sí. compartir, comparta otra vez a ver si de pronto, porque se quedó pegado, no está mostrando nada. Permítame un momento, profe. Compartir audio sistema. No. ¿Ya? Ah, sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Muestre pues a ver. Esto es. Dígale yes. Y aquí Sí, dígale yes abajo donde dice yes. le pongo, selecciono esto para que no me vuelva a mostrar esto. Application. Espera, hermano. Es que estoy viendo dos piticos de cosas. Ah, permítame. Bueno, ahí Dígale yes ahí, dígale yes, él le va a actualizar el Anaconda, pero ya le había dicho yes al otro, ¿sí o no? sí, a la Listo, anterior y a dígale esta. update now, ahí dígale update now, el verde. Bueno, y esto se demora aquí otro rato, ¿ok? Se demora un ratico, pero no tanto, fresco. Bueno, profe, mientras cargue ahí, si quiere, vaya ya con la compañerita. Yo Bueno, vamos a le. darle aquí la palabra a doña Carolina Jorero que volvió. Carolina, muestre a ver, Chinaza. Profe, es que yo ya pasé al paso 2, pero Muestre a en ver. el. Bueno. Listo, párese en la pestañita que dice Python. Al lado derecho. Tiene varias pestañitas, Curl Windows, Curl Unix, eso, dele clic a esa. Listo. ¿Y next? No, nada, va a coger todo ese código y lo va a copiar. Okay. Listo. Listo, y ahorita abre la Anaconda.
Profe, yo creo que siga con Carolina porque a mí la anaconda lo voy a volver a instalar porque no abrió. Listo, Chino, hágale pues. Profe, yo ahorita lo abrí y esa vaina es eterna. Es eterno. Aquí podemos ir a jugar parques un rato y después volvemos mientras que eso abre. Pero no importa, tengamos paciencia, hermano, ¡ale! Que así toca hacerle a esto. Mami, las encontré. Fresca, déjalo que él se demora abriendo un rato. Vamos a tener un poquito de paciencia ahí. Ahí no hay de otra. Y ahorita le damos la palabra a Liliana Guerrero. ¿Listo? Pero si quiere vaya hablando, Liliana, cuente a ver. Hola, profe. Hola. Profe, es que me llegó a una página que dices que anaconfo.nucle y me está pidiendo un email, un password y una confirmación. ¿Cuándo abriste la anaconda? Sí, señor. ¿Le puedo compartir o es normal? Claro, comparto, hermana. Es un día, es un país libre. Mientras que, Caro, quédate ahí un ratico. Yo voy a darle a que comparta Liliana para que miremos ella en qué va, que igual a ti se te va a demorar un ratico para abrir esa vaina. Dale pues, Liliana. Listo, profe. Dale. Mira, profe, lo que me aparece. Ah, no, métete, mira, abajo. Abajo en tu barrita de tareas hay un simbolito verde. Al ladito izquierdo de donde está el Word. Eso, dale clic ahí. Listo. Ahora maximiza esa vaina para que la veamos bien. Esa es la consolita de Naviguero. Esa otra pestaña en el navegador la puedes cerrar, Lili. Y aquí entonces vas a hacer un triqui-traque, China. Listo, vas a irte para donde dice Spider y le dices Launch. Ese. Abajito hay un botón, eso, dale Launch. Y también ahí se demora otra eternidad. Ahí vamos a esperar con paciencia. Mire, ustedes se supone que ya vieron los videos de esta semana, ¿sí o no? Todo lo que se habla en estos videos es acerca de setear estos dos servicios, el de correo electrónico y el de notificaciones por MSM. Hoy alcanzamos a llegar a este nomás, o sea que relájense. Con que hagamos un envío de un mensajito, con eso tenemos. Y ya con y ya la siguiente clase revisamos el planteamiento pues del diagrama que ustedes traigan. Dale ahí dismiss. Listo. Y aquí este es el editor de Spider, pero entonces pille pues que recapitulemos. Hoy vamos a llegar hasta mandar un mensaje al teléfono. Listo. Y en la próxima clase revisamos ya el planteamiento que ustedes traigan y hacemos el del correo electrónico para que nos queden listos esos servicios para poder utilizarlos en la aplicación. Entonces, por el momento, vete para la paginita de Twilio en el navegador. Ah, bueno, ya lo habías pegado, listo. Copia eso. Pégalo hay tres cuadros. Uno izquierdo grande, que dice Spider Editor, this is a temporary script. Pega eso ahí debajo. Cierra esa ventanita que te apareció ahí, China. Esa vaina. Listo. Ahí ya pegaste el código ese que teníamos. Entonces tú lo que vas a hacer es todo eso así como está, dale clic derecho ahí. ¿Dónde está el código? Dale clic derecho y abajo en la última opción dice Format File. Eso. Dale clic ahí. Eso, ya te lo formateó. Entonces ahí vamos a hacer dos triqui-traques. Mira, donde dice os.environment y ahí dice Twilio Account SID en la página, en la línea 13. Tú ese Twilio Account SID lo vas a reemplazar por la cuenta tuya de Twilio. Quito eso, profe. Sí, señor, quitas eso, sí, señora, quitas eso. Ya.
Ese otro pedacito también. Eso, hasta la comillita. Deja las dos comillitas, listo. Y ahí vas a meter... métete a la paginita de Twilio y vas a meter tu account SID. Métete a la de Twilio. ¿Dónde me quedo? Espere, profe. ¿Qué se me hizo? Maximiza eso, China, para que veamos bien. Y búscate en la paginita de Twilio. Si quieres, cierra esa pestaña ya. ¿Cuál? Esta. Esa la puedes cerrar. La que sigue también. Creo que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como la décima que tienes ahí abierta. O la 11. Que dice Twilio. Que es un botoncito rojo. La que tienes, pues, de correo. Esa. Cierro eso, profe. Espérate, a ti te mandaron un número, un código a tu teléfono celular. Sí. Ah, bueno, espera. Espérate, baja un poquito ahí, Chinita. Ya recibiste el mensaje, ¿cierto? Sí. Ah, no, bueno, no, espérate. Mira, pilas, pues, ahí. Si ves que hay un cuadro que dice Account SID. Sí. Ahí hay dos hojitas al lado derecho, cópialo. Copiado. Listo, y vete para allá, para el Spider. Ajá, y vas a pegar eso ahí. Eso, muy bien. Ahora vete otra vez para la paginita. Robert, yo me quedé desde ahí. Espere, Chino, ya le ayudo. Y mira donde dice Out Token. Vas a darle a las dos hojitas también. Eso, copiar. Y lo vas a pegar allá. Entonces vas a reemplazar Twilio Out Token por ese. Exactamente. Lista la vuelta. Y ahorita, si tú ejecutas eso arriba con el simbolito de play, te va a salir un error. Dale ahí. Dale run. Mira, te salió un error. Él te dice, no entiendo qué es Twilio, no sé qué vaina. Entonces vete para la página de Anaconda. Y ahí donde dice, justo donde estás con el mouse, dale launch donde dice PowerShell Prompt, launch. ¿Está acá? En la última de esa fila. Esta. Espérate que no. Eso sí, dale la hucha a ese. Esperemos otra vez con paciencia, hermanos. Listo, déjame, yo busco lo que hay que poner ahí que no me acuerdo. Listo. Vas a copiar una línea de código que te voy a poner por el grupito de WhatsApp. Control C, ya te la voy a poner ahí. Control B. Ah, no tengo listo. Abierto el WhatsApp. Ah, juepucha. Entonces te lo voy a pegar por el chat de la llamada. Vale, profe. Listo. Ahí te puse esa lineecita de código. ¿Dónde es que le debo pegar, profe? Lo pegas en esa ventana azul que se te había abierto ahora al rato. En esa. Y enter. Y dale enter. No pasa nada. Se demora un rato, fresca.
Tranquila que él se demora, fresca. Bien, vamos bien. Bueno, profe. Espérate que él se demora un ratico. Mira, ahí ya está empezando a trabajar. Ah, sí. Tengámosle paciencia, no importa. Listo, profe. Profe, cuando uno ya llega a Proced, ya ahí finalizamos, ¿cierto? No sé dónde estás. ¿Ya hiciste lo que está haciendo ahí? Sí, ya me cargo todo. Listo, entonces después, mira pues. Él te va a preguntar que si sí o si no, y le vas a decir que sí. Ah, ok, listo, profe, gracias. Dale, yes. La J. Profe, pregunta aquí rapidito. Cuando uno copia el código, ¿le debe salir un error en la línea del código? Por lo general, a mí me marca. Sí, señor. X en el print. Le sale un error, y para eso estamos instalando estas cosas, para que él entienda de qué se trata. Ok. Mira, ahí ya, por ejemplo, eso que está instalando Liliana, ya eso nos va a subsanar ese error. Y de una vez, apenas que ya termine, vamos a instalar otras dos cositas para que nos acepte también el de SendGrid, que es el de los correos electrónicos, y otro que es para que nos acepte los cores. Dale yes ahí. Yeah. Ahí me quedé un poquito perdido. Enter. Perdida, hermano, que ya vamos a... Frescos que hoy mandamos el mensajito de texto todos. Ya apenas que termine, Caro, el proceso, voy a agarrar a todas las manitos que estén levantadas y vamos a resolverle a cada uno, no se preocupen. Él está ahí descargando cosas, no hay que vaina, tan, 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 tranquilos, Bobis. Profe, esos tres comandos que usted envió al grupo, ¿hay que instalarlos? Cuando termine este, instala el segundo. Ya, ah, yo okay. Voy a hacer todo el proceso con Liliana para que ustedes vean. Listo, entonces mira, ya terminaste. Entonces ahorita te vas a ir para el chat de la llamada y miras el segundo que copié Lili, por favor. Ese es para el SendGrid, que es el de los correos electrónicos. Eso, instala ese también. Y otra vez va a ser una eternidad, no importa, relájense que no haya afán. Profe, igual que el otro, ¿cierto? Dale, yes. Sí, para que continúe. Dale, yes.
Esperemos que extraiga eso. Profe, copio el tercero. El tercero. La ley es, vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Mira. No, me atrasé porque el programa me pidió una actualización. Ya te quedaron instalados los paquetes. Ahora métete al Spider, Chenio. Mira, pues. Ahí, no, pero espérate, vamos a hacerle un triqui-traqui. Porque si nos llega ese mensaje, no lo vamos a entender. En vez de hi there, escribe hola amigos, otra cosa. En el body, en la 18, cambia el mensajito de saludo. Ese es el mensajito que nos va a llegar al teléfono. Esa vaina. Ya, entonces, mire, pues, muchachos. Los mensajes siempre van a salir desde ese número de teléfono. 1-660-285-5716, en el caso de ella. Todos tenemos un número asignado que es distinto. Y como esto es una cuenta de prueba, solamente le va a dejar mandar mensajes a ese número de teléfono, al de ella. 313, no sé qué vaina. ¿Listo? Ejecuta eso, China. Run. Sí, señora. Ah, bueno, listo. Vamos a hacer una cosa para que no nos moleste. En la línea 13. Esa partecita que dice os.environment, bórrala. Environment. Borra eso. Y en la parte, y en la de abajo también. Listo. Y vuélvelo a ejecutar. Valid username. ¿Será que nos quedó mal pegado el account SID? A mí también me arroja el mismo error, profe. A mí también. Tranquilos que ya voy a abrir el mío aquí para que nos desquitemos de esa vaina. Mire, pues, un momento. Tú. Ay, me toca abrir esta anaconda que está ahí. Va. Ya voy a mirar aquí.
Ya está abriendo aquí el mío. Hay un microfonito abierto ahí. Sí, del teléfono todo. Hay el microfonito abierto, niños. Ya, esperen que ya estoy abriendo el Spider aquí, que yo lo hice ahora rato. Y si me funcionó, a ver si de pronto nos quedó fuera alguna cosita distinta. Profe, yo le quité las llaves esas y me funcionó. A mí me funciona cerracos, pero vamos a ver qué tenemos distinto, muchachos. Vamos a pillar aquí a ver. Espérate a ver. Bueno, espérate, pues yo lo comparo con el mío. Tienes Expansion Download. Profe. Sí. Yo le quité en la línea 13 y 14 las llaves y ya me funcionó y me llegó el mensaje al celular ya. Ah, le quitó las llaves. Ah, quitémosle las llaves. Estoy tratando de abrir el mío a ver. Pero le dejó las comillas, ¿sí o no? Sí, solamente las llaves se le quitan, profe, a las dos y ya llega el mensaje al celular. Bueno, entonces hagamos de ahí. Milla. Voy a intentarlo a ver. Profe, sí, era eso. Bueno, entonces, espere, yo le hago aquí porque ya todo el mundo le sirve menos a mí, no, muy triste. Hola, amigos, espere, yo me mando un mensajito aquí. A mí tampoco me sirve, profe, me dice que no hay un, espérese, a ver, no hay un módulo llamado Twilio. Pero usted entonces no instaló lo que acabamos de instalar con esta china, hermano. Sí, ya instalé los tres paquetes. Ya vamos a mirar, hermano, vení a ver, yo me mando un mensaje aquí. Espere que voy a coger mi teléfono a ver si me llegó el mensaje. Pues yo pillo a ver si me llegó el mensaje. ¿Dónde está eso? Ah, sí me llegó el mensaje, pelados, vea. Sí, eran los corchetes. Listo, entonces voy a guardar esta vaina antes de que se me embolante, seriedad. Grabémoslo. Vayan. Save. Listo. Bueno, ¿a quién no le ha llegado el mensaje, muchachos? Vamos a empezar a agarrar ahora sí. Bueno, no, mentiras, en orden. Tengo 1000 manitos levantadas. Vamos a pillarlos pues a todos. Carolina Forero, ya me imagino que está el peluche, ¿sí o no? Profe, a mí tampoco me ha llegado el mensaje. O sea, yo estoy siguiendo el mismo proceso que la compañera ahorita. Listo, pero no te sale error cuando ejecutas en Spider. O sea, me sale igual, todo igual todavía. Listo, a veces se demora el mensajito, dale un chance. Voy a agarrar manitos arriba en orden. Carolina Forero. No, gracias. Carolina Forero. Bueno, sigo con otro. Entonces bajémosle la manito a Carolina Forero, bajar la mano. Voy a compartir mi pantalla aquí para que ustedes van pillando como es la vuelta, pantalla. Listo, igual aquí, a ver,
Tengo a Andrés Felipe por ahí con la manito arriba. Cuénteme, hijo. Andrés Felipe a la una. No, profe, no, yo todavía estoy instalando los tres códigos que usted mandó. ¿Por qué se me quedó la mano alzada? Qué pena. Listo, chino. Entonces ya la vamos a bajar. Bueno, espere, pues vamos en orden, pelados. Entonces, Andrea ya convertir en asistente. Ya voy a darle la palabra, niños. Espere, pues. Sí, listo, profe, ya me llegó el mensaje. Sí, es que se demora a veces un poquito. De que eso fue de aquí a Estados Unidos y volvió. Sigue. Johnny Orán, cuénteme, hijo. Profe, yo me quedé en la parte donde ya se abría Anaconda y ahí ya no dice más nada porque ya ustedes se han muy adelantado, ya no alcanzaba a mirar qué estaban haciendo. Pues a ver, Johnny, comparta la pantalla, parceiro. Yo dejo de compartir la mía. Profe, yo quedé acá. Yo ya había hecho la parte de esto. Hasta acá llegué, ¿cierto? Listo, copié todo ese código, chino. Eso, listo. Váyase para la Anaconda otra vez. Y va a abrirse Spider. Ahí donde dice Spider le da Launch. Eso, Launch, eso. Spider, pilas. Ahí, eso. Se demora, pero... Ah, bueno, sí. Es una lenteja, hermano. Tengamos paciencia, hermano. Los que estaban ahí perdiditos con Johnny, ya vamos a hacer todo el proceso otra vez con este mancito para que pillen cómo es. Y ya sigue Andrés Quiroz, Viviana, Paola y lista la vuelta y nos vamos a tomar aguardiente. O a lo que cada quien le guste más, ¿sí me entienden? Profe, y para enviar mensajes a otro número, yo cambié el número que había ahí y ya dice que error. No sé, solo toma el claro, que uno pues, registra ya. No, él tiene que dejar el número que había ahí porque es el único número al que lo va a dejar mandar mensajes porque es una cuenta para hacer pruebas, chino. Ah, ya estaba pensando en hacer estafas de Ducal este premio con un Kia Picanto. Solamente le deja al que usted registró, que es su numerito, chino. El crédito solo le daba para un número. Exactamente. Pero el que esté largo puede pagar allá plata a la lata y manda para cualquier parte. Lista la vuelta, chino. Entonces vea. Dígale clic derecho a eso. Oh, venga. Usted tiene todo eso comentado, chino. Cierro esto y lo vuelvo a abrir, profe, ok. ¿Cómo, hijo? ¿Cierro esto acá o...? No, ahí estaba bien. ¿Usted pegó el código sí, ahí, sí o no? Pero lo pegó antes de los señor. Tres asteriscos, entonces él le quedó como si fuera un comentario. Borre la línea 25 y ponga tres asteriscos en la línea 6, chino. 25. No sé si esos eran tres asteriscos o tres numerales, no alcanzo a ver muy bien. Yo creo que eran numerales. Mire, lo mismo que está en la 2. Comillas dobles. Comillas dobles, listo. Entonces, en la línea 6, escriba tres comillas dobles. ¿Listo? Muy bien. Ahora dele clic derecho por ahí, cualquier parte donde está el código, chino. Cierre eso. ¿Dónde, profe? Dele clic derecho ahí en cualquier parte donde está el código. Y dele clic derecho. Y abajo, Format File Selection with no sé qué. Ajá, dele clic ahí. Listo. Muy bien, entonces ahora va en la 13, va a borrar donde dice OS Environ y el corchete. Listo, y cierra el corchete que y borra el corchete que al final. Listo, y lo mismo va a ser en la 14.
Listo. Ahora váyase para la paginita de Twilio y va a coger su cuenta donde dice account SID. Esta profe. Eche para abajo que por ahí en alguna parte le dice account SID, véalo ahí, SID de la cuenta. Dele a esas dos hojitas al de arriba. Eso, dele a esas dos hojitas, copiar y váyase para allá y lo pega. En el spider chain. Eso ahí. Mire, en vez de Twilio, acá un SID, borra eso y pega lo que usted tiene ahí. Pegar. Listo. Ahora lo mismo con el Twilio Authentication Token. Eche para abajo. Eso. Dele a las dos hojitas. Listo. Y váyase para allá. Listo. Borre eso y pega el token. Listo, chino. Ahora ejecute eso, hermano. Desde ese profe, ¿cierto? Sí, el botoncito es. Profe, no le cambia el mensaje. Que le va a llegar. Ah, sí, no, ese man entiende gringo. Dele run ahí. Ah, usted no ha instalado los paqueticos chinos, ¿cierto? Ah, no, profe. Váyase para la Anaconda. Váyase para la Anaconda, chino. Para la Anaconda. La abajo, a la derecha. No. Ahí donde estaba, chino. Usted ya estaba en la... Muéstreme la barra de tareas, la normal. El último, eso ahí. PowerShell ahí. Esa bolita verde que dice PowerShell Prompt. Dele Launch. Ajá. Listo. Y cuando le abra, le va a dar al primer mensaje que yo les pegué por WhatsApp. De la llamada. Dice Conda, o en la llamada, Conda install menos C, Conda Forge, Twilio. Pues, pero... Ya también se lo pegué por WhatsApp otra vez. Listo. El primero es el de Conda install menos C, Conda Forge, Suite Twilio. Lo pego acá. Sí, péguelo ahí, sí. Le doy enter. Listo, dele enter, sí. Él se demora un ratico. Cuando termina de hacer un montón de procesos, le pregunta que si sí o no. Le dice que sí. Dice que yes. Y después de que termina, pega el segundo paquetico, hace el mismo proceso, luego el tercero y listo, listo. Y ahí sí ya lo deja mandar. Pero entonces voy a darle la palabra a otro mientras tanto. Chinito, listo. Listo, profe, se mandó 4. 3. Porque es que está... ¿Conda está el C, menos C? Conda Force, Tilio. Y, bueno, es que está repetido. Sí, profe. ¿Dejo de compartir, profe, entonces? ¿Cómo, chino? ¿Dejo de compartir? Sí, hermano, para darle la palabra a otro, porfa. Bueno, sigo con el que sigue ahí. Andrés Quiroz, cuénteme, hijo. Andrés Quiroz. Viviana. Sí, profe, estaba abriendo la pestaña. ¿Le puedo compartir? ¿Me escucha? Sí, señora, ya te voy a dar para que compartas. Okay. Convertir en moderador. Lista la vuelta, Vivi. Dale, pues. Muy bien. Ya le estoy compartiendo. ¿Puede ver? Ahí viene. Sí, señora, ya puedo ver. Ok. Profe, yo estoy acá. Estaba tratando de colocarle el tal yes, pero sí, lo coloqué mal, no sé. Borra todo eso que escribiste ahí. Primero había que darle yes. Y tú pegaste un montón de cosas ahí. Borra, echa para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Todo, no, borra. Borra todo eso. ¿Hasta dónde? Sigue derecho hasta que pare. Ahí, dale yes.
Ahí, enter. Sí, señora. Ese es el primero, ¿listo? El primer comando que ese tenemos. Es el primero. Cuando él, sí. Eso, cuando él termine, instalas el segundo, la misma historia, y después el tercero. Vivi, listo. Ahí ya muestro. Pega el segundo. Listo, entonces el segundo. Ay, pero ¿por qué no me lo muestra? Bueno, métete tengo al chat acá. De la llamada. Métete el segundo viene llamada. A ser. Ay, no. Este, ¿cierto? Conda install. Este fue el primero y ese es el segundo. Sí, señora. De los que usted mandó. Bien. Sí, entonces ya le doy acá, pegar ahí, enter. Ajá, dale enter. Ese es el segundo. Te voy mostrando esto mientras eso carga. Eso se demora mucho rato ahí, listo. Acá, te voy mostrando esto. Ya coloqué esto, ya le sí. Pegué de acá también de lo de Trello. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Dónde lo modifico? Entonces, pero espérate, Vivi, dale clic derecho okay. Ahí, China. Acá, no, ahí, ahí, sí. Y dale abajo la última opción, Format File Set, eso, para que te formate eso, porque acuérdate que Python sí. Es muy jodido con los... Listo, ahí ya te quedó bien. Sí. El mensaje es, ahí en la 17 dice, hi there, tú puedes cambiar eso por hola mundo, hola amigo, lo que quieras, pues es el mensaje que te va a llegar al teléfono. Entonces eso no había pues que cambiarlo, es simplemente como por recochar ahí. Escriba hola, saludos, pelagatos, lo que tú quieras, listo. Hola, pelagatos. Eso, pelagatos, muy bien. Listo, y, pero tienes que terminar de instalar los tres paquetes para poder para que te deje hacer el envío. Ya cuando tenga los tres paquetes instalados, le das a ejecutar ahí y ya te lo envían. Este computador es rápido, profe, deme un segundito y verá. Ve, aquí le doy que ese es el segundo. Sí, señora. Sí, señora. Bien. Ay, pero no entiendo por qué esta hermosura no me abre el WhatsApp. Y este es el último. El último, sí, pega el último. Pero espérate primero que él te va a preguntar que si ya es. Claro que sí. Muestra. Ahí está terminando. Ah, listo, ya, dale. Entonces el tercero. Ese es el tercero. Pega el tercero ahí. Dale enter. Ya le di enter, está pensando. Eso, vean ahí. Está pensando. Muy bien. Y ahí cuando termine le das yes y después te vas en Spider y ejecutas y ya te esperas un momentico y te llega el mensaje al teléfono. ¿Cómo ejecuto? Pues muéstrame el Spider, China. Spider. Un pitico para la izquierda, ese. Arriba hay un botoncito, un triangulito azul acostado. Que dice play, eso ya, pero tienes que esperar que termine de instalar acostado, el otro paquete. ¿Este o ese? Ese, ese, no, no, ese, ese. No, no, ese. El otro. No, no, ah, el otro. Ese. Listo. Espera un momentico que ya debería haber organizado acá en este, mire. Dígale, ¿qué? Yes, yes. Enter. Sí, señora. Listo, ese ya es el tercer paquete. Ese ya es el tercer paquete, ya bacaneada. Ay, no, está mal. Listo, váyase para el espacio. No puedo volver a ver este video, bendito sea Dios. Hágale al Spider, dele allá a la flechita acostada, eso. Ajá. Dele run. Le doy run. Sí. Ya, revisa tu teléfono dentro de 2 segundos, o 5, o 20, o 3 horas. ¿Listo? Ah, no, ya me llegó algo. Listo, ya, eso es. Sí, hola, pelagatos. Eso. Listo, ah, bueno. Baby. Sigo con no, otra, Paola Jimena. Gracias. Ay, pero yo no sé cómo quitarla. ¿Cómo dejar baje de compartir? ¿Cómo de hacerlo? Baje la manito solamente, Paola Jimena. Hola, profe, es que me sale un error. Bueno, deme un segundito. Yo les digo a los muchachos que me esperen 5 minutos, por favor. Comparte, Paola, por favor. Listo. Miren, cuando les pida tiempo es por estas cosas, hijos, para que tengan ahí ustedes también un poco de comprensión. Paola, comparte pues en bombas chinas que me están esperando. Dale. Bueno, a ti te faltó borrar de la línea 7 el pedacito que dice os.environ. La línea 7, al lado derecho, dice os.environ. ¿Este lo borro, profe? Ese pedacito, bórralo. ¿Le dejo así, sí? Eso. Y lo mismo en la 8. Listo, China. Vuelve y ejecuta. ¿Lo he guardado, profe, esto?
Lo lleno sale, profe, esto. Está corriendo. Ya, revisa tu teléfono dentro de un minuto. Andrés Felipe. Listo, profe, muchas gracias. Un gusto, hija. Profe, yo instalé los tres codiguitos de eso, pero yo trato de correr y me sale error, o por lo menos no me ha llegado mensaje ni nada. Ya le comparto para ver qué conveniente hay. Listo, hijo. ¿Ya está viendo? Ahí viene. Ponga eso grande, chino, este, a ver. Ahí. Ahí todo está bien. Yo hice el cambio de los códigos esos del SIP y del token. Ah, es porque usted tiene el traductor activado, chino. Yo les he dicho que no lo pongan así, hermano. ¿El de Google? Claro, porque usted, como él le traduce al español, entonces él le tradujo from, se lo convirtió en desde. Pásese para donde estaba, hijo. Está en inglés. Desactiven siempre ese traductor, muchachos, porque... Pásese para donde estaba, para la Anaconda, brother, para el Spider, que me tengo que ir, hijito. Es, en vez de desde, va a escribir from. ¿En dónde? En vez de desde, en la 18, está la palabra desde. Ah. Tiene que ser from. Así. Listo. Ejecútenlo, chino. Siempre tengan desactivado el traductor, muchachos, porque si no pasan esas cositas. El mensaje no definido. Mensaje, por lo mismo. ¿A dónde dice mensaje? ¿Dónde? Gorro mesa. En alguna parte dice mensaje. En la 22. La 22. Ah. Ah, entonces no es mensaje, sino message. ¿Cómo es? Así. Exacto. Listo, vuelva y córralo. Sin plural. Siempre tengan desactivado esa vaina, muchachos. Ya revise ya su teléfono. Hijos, sí, listo, nos vemos la clase que viene. Listo, un abrazo para todos. Traigan pues listo el diagrama, muchachos, sí, para que caminemos bien bueno. Un abrazo, nos vemos. Muchas gracias, profe. Bueno, chao. Gracias.